Unidos por un problema común, el que afecta a los ciudadanos de Alicante que no quieren los depósitos en el puerto de la ciudad, Generalitat y Ayuntamiento anuncian un frente común para evaluar este proceso con las máximas garantías. Para trabajar en la revisión de todo el procedimiento, en, la, en el asesoramiento de los pasos a seguir para una finalidad que, desde luego, en el ayuntamiento ya hemos manifestado reiteradamente y tenemos clarísimo. Una comisión compartida, técnica, que vaya evaluando este proceso administrativo y a la vez eh, del mismo proyecto, de cómo deben de ser las garantías de, de que este proyecto no confronta, porque así entendemos eh, de los intereses de los alicantinos y alicantinas. Y es que el alcalde asegura que en estos casos en los que hay unanimidad en el ayuntamiento es conveniente ir de la mano con el resto de instituciones. El frente común es de todos los grupos políticos, la posición del ayuntamiento y de la corporación municipal es clara, no queremos los depósitos, entendemos que esos depósitos no son compatibles con el modelo de ciudad que queremos desarrollar y dentro de las relaciones entre el puerto y ciudad no caben los depósitos. Como he dicho en, de, en reiteradas ocasiones, esa batalla la vamos a dar y creo que no hay nada mejor que ir de la mano las administraciones que son que somos competentes o algo tenemos que decir en toda esta cuestión. De fondo el proyecto del año 95 que se frenó, pero ahora vuelve desarrollar ese convenio que impidió la instalación de dichos depósitos es el objetivo de ambas instituciones. En el 95 se consiguió solucionar y estoy convencida que se conseguirá solucionar porque garantizaremos ya esa visión técnica y administrativa por parte de las administraciones competentes. Que en el 95 se firmó un convenio que resolvió un problema concreto, que eran los depósitos de CAMSA para su traslado, eso es, eso es obvio porque los depósitos se quitaron y se llevaron. Que había que haber desarrollado ese convenio y haberlo plasmado en modificaciones normativas. Eh, tanto en, en eh, de los usos del puerto como del propio Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, eso es una obviedad, porque si no, hoy no estaríamos hablando de esto. Tanto Barcala como Moya entienden que la reacción social es justificada y que no es lógico que ahora se plantee algo que ya fue rechazado hace más de 20 años.